Hola amigos, bienvenidos a Podcast Hoyo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy llegamos al episodio número 116 y el tema de hoy es cómo medir tu evolución en el karate. Como siempre, eh, tengo a eh, Sensei José Navarro Parra desde España. Bienvenido, Sensei. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, eh, hay varios que me han pedido que, eh, que, que, que hable del tema y les ha parecido que es un tema que es, muy, es interesante de cómo saber, cómo medir nuestro avance. ¿Estamos evolucionando o estamos eh, haciendo más de lo mismo? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo darse cuenta si uno está progresando en el, en el karate? ¿Qué dices, Sensei? Sí, bueno, tenemos... Una serie de, de, de puntos, podríamos decir, que, que, o de referencias, que a lo mejor nos indican o, o nos pueden indicar si estamos evolucionando. Eh, algunos tienen una relación directa con la práctica, o sea, cómo nos sentimos nosotros cuando practicamos, evolucionamos. otras son de carácter externo. Eh, uno puede asociar de, de que su evolución tiene que ver con grados, con el estatus que tenga dentro de, de una organización, etcétera, etcétera. Eh, acaba de llegar Mario Sensei. Eh, hola a todos. De aquí saldrá un material muy interesante. Gracias Mario, gracias por estar. Eh, dentro de poco estarás aquí de visitas por, por Dinamarca y bueno, estarás en el podcast nuevamente. Eh, Julio Ariel Luciero Sensei nos escribe y dice buenas tardes. Es un tema muy interesante para debatir pero lo voy a ver mañana ya que estoy en ruta y viajando en este momento. Es un tema sumamente interesante e importante para estudiar. Gracias, Julio Sensei, gracias por estar y gracias por preocuparte de mandarnos un saludo. Antes de empezar, quería leer eh, que eh, me mandaron una invitación eh, para eh, los karatecas uruguayos. Es el eh, Dojo Kamae Uruguay que invita a, a, una, a celebrar eh, el Día Mundial del Karate, el 25 de octubre, dice eh, así: por este medio los invitamos a una actividad diferente. Queremos celebrar el Día Mundial del Karate y juntar a todos los karatecas posibles para dicho evento. Lugar: Pista de Patín El Cuadrado, Playa Ramírez, el día 25 de octubre del 2022 a las 19 horas. Eh, y. El, el, el Sensei organizador es el profesor Marcelo Viera, este, y por consultas comunicarse al 099-323461. Una excelente iniciativa. Eh, me parece que, que bueno, que intenta trascender estilos y, y escuelas, etcétera, y unir a los karatecas en el festejo. ¿no? Eh, bueno, eh, como decía Sensei, eh, estamos vamos a hablar sobre el, la evolución, cómo medir la evolución personal eh, en nuestro entrenamiento de karate. Eh, y es un tema de un poquito calabroso, digo, porque a veces es, es, difícil, eh, es difícil de abordar, porque mucha muchas veces tenemos una, una visión cuantitativa, especialmente al principio de, de, de nuestra carrera marcial, por así decirlo. ¿no? Eh, y y vemos, vemos eh, el avance desde el punto de vista de la cantidad de técnicas que sabemos, la cantidad de catas que sabemos, etcétera, etcétera, ¿no? Este, También, ¿no? La cantidad de grados, etcétera, exactamente. Y bueno, lo de los grados es un tema casi que aparte, porque eh, no sé cómo decirlo que suene bien, pero, pero pueden. Hay, cada vez más hay, puede haber un, un desfasaje entre, entre, entre uh, evolución y el grado, no, no necesariamente eh, se acompañan. ¿no? Este... ¿Tú tenías sí, unos puntitos yo, yo ahí? Recuerdo, sense, por ejemplo, hasta primer... Sí, sí. sí eh, mira, el primero que tengo apuntado era precisar los grados, porque yo acuerdo, eh, por lo menos hasta primer DAN, que la evolución. Tanto de la escuela como de, de lo que te veían desde fuera, era acorde a los grados. Te preguntaban qué cinturón, y dependiendo del grado de cinturón que tenías, pues digamos que se te valoraba si, si había subido de nivel. Y había cierta lógica, porque uno sí sentía que había un progreso dentro, porque claro, como no sabía nada, <coughs> todo lo que practicara era progresar. no El problema es cuando ya llegas a un cierto nivel de grado donde ya no como que sabe los programas de entrenamiento sabe los trabajos que hay que hacer uh -huh. y ya forma de medir eh, la evolución no los grados no te lo condiciona muchas veces casi es peor tiene más grado pero sigue igual no por el mismo nivel ¿no? entonces en una etapa sí es importante es el grado como, como un medidor de una evolución personal y luego tienes que trascender y, y a otra cosa claro Claro, eh, es verdad, de, a, al principio eh, lo más natural es, es verlo desde de, de un punto de vista um, cuantitativo. Bueno, se hace, ¿qué es lo que tengo que aprender para el, el, el grado siguiente? Y, y hago eso y después aprendo lo que para el siguiente y así, ¿no? Se, se va acumulando técnicas, pero eh, tarde o temprano se llega un momento donde se termina el currículum, o sea, ya no hay novedades técnicas, ¿no? Este, y entonces eh, ahí, ahí cabe cambiar de, de parámetros o de criterios, porque si no, eh, se, se, se llega a un muro. ¿no? Antes de seguir, quisiera alcanzar a, a, a leer los, los saludos que nos van llegando. Este, eh, René Cavieles, Sensei, nos escribe: saludos, Sensei, desde Asturias, España. Saludos, René, gracias por estar. Eh. Santiago. Nos escribe también, dice, buenas tardes desde Uruguay, picadita pronta, todo listo para disfrutar otro episodio. Saludos, estimado Santiago Barberán. Gran tema el de hoy. Gracias, Santiago. Eh, la, bueno, cuando vaya a Uruguay me tenés que invitar a una picadita. Eh. Muchas gracias eh, por estar y por participar siempre. Eh. Eh, Diego Alexander Huitrago escribe, dice, muchas disciplinas se miden en tiempo como el atletismo, pero ya que no somos un deporte, medir nuestros avances es difícil. Sería bueno saber cómo medir si tenemos progresos o no porque el tiempo en este arte mancial no necesariamente significa mejora. Justamente es una, una de las cosas que queremos tocar, Sensei. Eh, sí. Alejandro Cavallari, Sensei, nuevamente al pie del cañón, gracias por estar ahí, Sensei. Este, nos escribe, dice, buenas noches para todos, saludos de Argentina, saludos, Sensei, gracias por estar, gracias por siempre aportar. Eh. Eh, Fabi Gómez. Escribe, dice: Muchas gracias por compartir su tiempo y conocimientos en este pro programa. Lo anhelaba. Gracias por estar, Fabián. Gracias por escribirnos. ¿eh? Y Ariel Garófalo nos manda unos abrazos. Ariel, que es el director de la revista Mocuso, donde también pueden escuchar este podcast en mocuso.ar. No se olviden. Este, eh, me dice que se no, deforma dice... un poco mi audio. Eh, ¿El tuyo no o, sé, el mío, o el mío? No sé, no sé, pero alguno se deforma. Eh, no podemos hacer mucho, estamos con lo que con lo que tenemos eh, haremos eh, no hay nada que hacer. esperemos que si se deforma, que se forme nuevamente. Eh. Este, eh, sí. sí, estábamos ah, hablando de la parte cuantitativa, de los, ¿no? de los, exactamente, de los puntos. Por ejemplo, el, uno de los que te he apuntado es el tiempo, ¿no? Si es un indicador el tiempo, como nos, como nos decía eh, Diego, creo, ¿no? Diego Alessandra. ¿no? Eh, lo es o no depende puede ser un aliado o no es decir hay gente que se basa en, en o sea que presume no del tiempo que lleva practicando o sea, uh -huh. llevo tantos años como un como un punto donde se supone que tiene un que ha adquirido un nivel determinado no dentro de la práctica a veces también se confunde que llevar eh, que llevar mucho tiempo equivale a, a tener nivel no tiene nada que ver nosotros vamos de nivel, de nivel de habilidades de lo que nosotros somos ahora con respecto a lo que éramos hace un tiempo atrás, ¿no? que puede ser desde el principio o, o en la trayectoria de nuestra práctica. Entonces, el tiempo para mí no es un medidor, desgraciadamente. Personalmente sí lo es. Yo como persona sí siento que el tiempo me ha, me ha favorecido en mi práctica. De cara a lo que yo veo de fuera, no siempre, no siempre es así. Es el tema, el tema del tiempo. El, el gran problema con el tiempo es que el tiempo en sí mismo eh, no aporta nada. Más que nada, se podría decir que desde un punto de vista físico por lo menos eh, resta. ¿no? Pero el tema con el tiempo es eh, qué se hace con ese tiempo. ¿no? Uh -huh. eh, porque, bueno, yo conozco... Sensei de, de muchos tiempos de entrenamiento que realmente han profundizado, ¿no? han usado esas décadas de entrenamiento para realmente llegar profundo, ¿no? Y uno lo ve en su movimiento, lo ve en su técnica, lo ve en su postura, eh, la, la madurez eh, de, el karate maduro, ¿no? Pero también hay mucha gente que también ha entrenado 50 años, que ha repetido el primer año 50 veces. Eh, y entonces, eh, desde ese punto de vista, el tiempo no aporta nada. Eh, incluso eh, tampoco es muy extraño ver gente con menos tiempo de entrenamiento, con mayor habilidad. O sea, y aparte porque todos venimos a este mundo con un set de de cartas distintos, no, las, que, las, las cartas que nos, las cartas genéticas y etcétera que nos que nos dio la, la providencia son, son distintos y bueno eh, algunos tienen una capacidad innata mayor y pueden avanzar más rápido etcétera etcétera así que el tiempo es muy relativo les digo no tiene que ver en un tiempo bien usado o sea que que tu práctica en ese tiempo haya sido intensa continua y también por supuesto orientada no sin embargo es un elemento que sí se tiene en cuenta por la mayoría de los practicantes de artes marciales creo que por el por el, por el, toda la gente en general no pero las artes marciales por ejemplo se pide un tiempo mínimo para tal examen como si el tiempo mm. o sea tú no puedes examinarte para segundo dan si no tienes dos años después del mero y así sucesivamente no entonces se le da una importancia porque se supone que el tiempo te va a favorecer en tu práctica se da por hecho y no es verdad. Como, como sabemos, no, no, no es cierto. En mi caso personal, eh, eh, el, a mí me, me ha beneficiado más que el tiempo, es la continuidad en el tiempo de la práctica. Uh -huh. Claro, porque esos, esos. Eh, si hay un elemento que, que, que que es importante en, en, en la evolución de Karateika, es la constancia. Y durante, cuanto más tiempo se pueda mantener la constancia, eh, uh -huh. mayor el desarrollo. Eh, y a, bueno, hablábamos el otro día, hablábamos de los hábitos, ¿no? Eh, el hábito de entrenamiento, etc. Y esto tiene, es, es, una, es, es un elemento esencial. Uh -huh. Pero el, eh, el tema con el tiempo es que no trae nada automáticamente, ¿no? Eh, y, y, y que aparte lo que eh, si estamos haciendo eh, si, si nuestra concepción del karate y del entrenamiento es la misma hoy que la que teníamos hace 40 años atrás, entonces quería decir que estamos, estamos repitiendo ese, ese año que de entrenamiento de hace 40 años atrás lo estamos haciendo todavía. Entonces eh, no me refiero a que cambiemos de idea de lo que es bueno y lo que es malo. Pero nuestra lo, lo, los elementos con los que trabajábamos hace 40 años no pueden ser los mismos elementos con los que trabajamos hoy entonces eh, eh, si no entonces es, es, un, es un, una señal de que no hemos avanzado tanto ¿no? si sí, este... si uno tiene si uno tiene la misma habilidad que tenía cuando llegó a un cierto nivel de destreza con, con el grado que sea no o el tiempo que lleva y, y... Y tiene mismo. O incluso ha empeorado, evidentemente el tiempo no le ha favorecido. No, claro. No, no ya es nos un saluda, condicionante. Nos saluda Amalio, Neco Khan. Buenas tardes, dice. El tiempo es relativo. Lo que hay que hacer es aprovecharlo al máximo para avanzar quietos y sin estudiar y profundizar, no rinde nadie. Eh, el tiempo de escuchar o ver el podcast doyos, oh, es, valioso, es valioso también. Saludos, muchas gracias. Espero, esperamos siempre aportar un poquito, aunque sea. ¿eh? Muchas gracias por estar ahí y por participar, y por tu energía, y por siempre compartir el podcast, siempre llevando nuestra voz eh, a, al círculo que te rodea. Muchas gracias. Santiago dice, me encantaría invitarte, sería un gran honor. Coincido que el tiempo no es un medidor de progreso. Está el avance en el programa de mi escuela, por un lado, eso es finito, y luego mi práctica personal ese es un buen matiz, ¿no? Porque eh, hoy también Pepe Sensei hablaba de que hay requisitos de, de, de tiempo entre grado y grado, especialmente en, en después de que se pasa el, el primer dan. Y eso creo que se hace más como una barrera para que la gente deje de pensar por, en el grado durante durante un tiempo y se concentre en el entrenamiento. <laughs> este, pero eh, el tema es cómo, cómo cambia el contenido que le vamos poniendo al tiempo. ¿no? Eh, todos al principio estamos, como decíamos, pensamos cuantitativamente, ¿no? ¿Qué necesito para este cinturón? ¿Qué necesito para el otro? Eh, y después llega un momento en que, bueno, te aprendiste los catas que había en tu escuela y los comités. Eh, todo, todo, lo que, todo el material preestablecido que, habían, que hay en el currículo de, de la escuela, lo aprendiste. ¿Y ahora qué? Y me, intenté, me, me interesaría profundizar un poco en esto porque justamente eh, hablaba ayer eh, con Leonardo Flavia, que es uno de los eh, eh, oyentes del programa, que me decía que... Él había hablado con un muchacho de 18 años que había entrenado karate, que había dejado, había llegado hasta el primer dan y había dejado por aburrimiento. Y para mí, el aburrimiento, la causa principal del aburrimiento es el sentir de que no hay evolución. ¿No? Si uno siente que está avanzando, tiene nuevas metas, nuevas, nuevos, eh, nuevas etapas a las que llegar, entonces ahí es difícil aburrirse. Pero, entonces, ¿qué, ¿por qué llega el aburrimiento en, en, en la evolución de, de un practicante? ¿Qué es, lo que está, ¿Qué es lo que se está haciendo mal? Quizá las expectativas que tenga, que a lo mejor no nos corresponden a lo que él pensaba, eh, eh, lo, al no profundizarse también... El, el, uno se aburre pronto porque eh, piensa que a lo mejor ya sabe las catas lo que tú dices ya sabe las catas, ya hace el programa eh, ya simplemente repetir y esto me aburre no sobre todo piensa que está repitiendo constantemente lo mismo y al repetir siempre lo mismo y no ve y encima no mejora porque realmente está repitiendo lo mismo él está un día tras día tras día un eh, mismo patrón con lo cual no le hace evolucionar acaba cansándose yo creo que, que tiene que ver más con, con, con lo que uno cree que ha, que ha conseguido y, y cuando, si su límite está en el cinturón negro, por ejemplo, el primer dan, pues yo ya he conseguido mi grado y ya pues no, ya me, me quito y demás, ¿no? Pero no solamente pasa con cinturón negro, ¿eh? Hay gente que lleva muchos años practicando de grados más altos que también acaban diciendo que se aburre. Entonces es una relación quizá errónea con la práctica. Yo, por ejemplo, no me aburro nunca. Yo puedo estar cansado o, o muy activo. Puedo estar un día el, eh, menos inspirado o más inspirado. Pero lo que es aburrirme, desde luego, a mí no me pasa concretamente. Yo jamás me he aburrido entrenando. Igual que me, me pasa como si juego un partido de fútbol. O sea, para mí es, es, es todo lo contrario. Es como un elemento motivante, ¿no? De, de que salen mejor incluso. Pero yo entiendo que no todo el mundo... Eh, ha llegado a ese, a ese punto, ¿no? Claro. Yo uno de los puntos que traía para tratar, para tratar hoy, eh, que para mí va directamente relacionado con esto, es, yo uno de los puntos que le doy a mis alumnos para, para más o menos tener una idea de, de si están evolucionando, es el tamaño de los paquetes de información con los cuales trabajan. Eh, y cre yo creo que tiene mucho que ver si, si, si tú trabajas con un, un paquete de información que dice eh, para, pa para patear aprieto este botón para golpear aprieto este botón después de 10.000 veces de apretar los dos botones como que ya no hay más historia para aprender en, desde esa perspectiva ¿no? pero cuanto más consciente sos de los procesos internos de la coordinación interna eh, yo a, a mí una patada tan simple como la Mike y digo, todavía la sigo, tengo 55 voy a cumplir 56, empecé a los 16 eh, digo, y todavía la, la sigo perfeccionando, o sea porque uno trabaja con la, la micro coordinación interna, la relación ósea, la relación neurológica, la relación de los músculos, los tendones, etcétera, etcétera o sea que hay un hay tanto para explorar y tanto para perfeccionar, eh, que nunca, a mí me pasa lo que, mismo que a ti, nunca me, nunca me aburro porque me parece que tengo 10.000 cosas para, para hacer cada vez que me, que me planto en el dojo. ¿no? Eh, haciendo un paralelo al Tai Chi, eh, cuando hacía Tai Chi, eh, mi, mi profesor, al principio le digo, pero ¿por qué se hace todo, la, todo tan lento en Tai Chi? Y él me decía, lo que pasa es que tengo tantas cosas que llevar en la cabeza que no lo puedo hacer más rápido y ahí fue que me di cuenta de lo que se trataba era de expandir la conciencia de lo que se estaba haciendo eh, y eso creo que también es lo que nos pasa eh, puede si uno si no si uno no expande la conciencia eh, de, de, de los procesos internos entonces es todo muy muy superficial y, y se termina muy rápido no hay no hay, no hay donde, donde pescar un pez grande porque el agua es muy llanita, no, les digo, no nos escribe Alejandro Cavaliari Sensei, eh, dos post largos, a ver si los puedo leer. Este, dice: eh, El tiempo de entrenamiento en artes marciales siempre dependerá de cada uno. Como dice Sensei Parra, el tiempo bien usado es tiempo bien administrado. Creo que se vuelve a viejos temas del podcast cuando, donde hablamos de cómo se aprende y cómo se evoluciona. En mi caso llevo 42 años de práctica, que por cierto tuve un comienzo muy difícil en cuanto a lo que aprendía, pero tuve la suerte a lo largo de los años de investigar, estudiar e intentar perfeccionar la técnica desde la base hasta lo más complejo. Pero siempre considero que el tiempo en karate me da evolución porque de todo se aprende de lo bueno y de lo malo. La evolución está en cómo uno evalúe su karate. Hay quienes evalúan que su karate es supremo y por ello dejan de evolucionar. Bueno, eso eh, justamente, digo, eh, creo que eso es el, ese es el, 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 el freno más efectivo que se ha inventado eh, eh, para el ser humano, es creer que lo sabemos todo, ¿no? eh, eh, Completamente de acuerdo, sensei. Eh, yo digo, siempre digo, no hay maestros, hay simplemente diferentes niveles de, de estudiantes. Este, la maestría es, es un mito. ¿no? Eh, después, sigue, eh, Sensei sigue escribiendo, eh, creo que cada etapa del cinturón negro debe ser un proceso de evolución diferente. Un primer DAN tendrá su evolución en cuanto a lo físico y técnico, pero la evolución en lo físico y técnico de un sexto DAN con 50 años de prácticas no sería igual que al, al que tuvo en primer DAN y con 10 años de prácticas. El físico no es el mismo, pero el espíritu de evolución será rico en técnicas. Eh, completamente de acuerdo. Justamente a eso apuntamos, ¿no? De que si uno trabaja con los mismos parámetros, eh, a los eh, 50 años de práctica, que a, lo, que a los 10 años de práctica, algo malo está haciendo, ¿no? Eh, falta un proceso de, de maduración. De esta ¿no? forma, la... claro, ahí va ahí yo, ¿no? Que el, una persona de 18 años tiene unas necesidades que a lo mejor una persona más adulta ya las tiene cubiertas. No es refiero solo a, a, a temas sociales, sino también internamente, ¿no? No se ha desarrollado todavía a nivel intelectual del todo, eh, a nivel emocional también tiene altibajo, o sea, que, que está, digamos, en constante evolución. Y entonces, en ese contraste entre lo, lo que exige la práctica y lo que exige su vida diaria o su formación fuera del dojo, pues muchas veces no le compensa. Y entonces el karate deja de cubrir esas necesidades que a lo mejor en una etapa sí le servía Y es así de simple. De hecho, no debemos de verlo como algo excepcional, porque si nosotros miramos a nuestros propios doyos, los alumnos actuales que yo tengo, de cuando yo empecé, entre comillas, bueno, de cuando yo empecé no tengo nadie. Después, unos, unos años después, cinco o seis años después de la práctica, tengo uno que tú conoces, Cristóbal. Y, y porque somos amigos, le gusta el carácter con nosotros, le emplea el tiempo que puede, eh, está ahí porque para decir sí es necesario. Y el resto, te puedo decir que son de 15 años para atrás, incluso de 10 años para adelante. O sea, ni, casi todo el mundo lo ha dejado. no, no Es una constante. O sea que es por aburrimiento. Bueno, es posible. Pero yo creo que hay cosas más profundas que no del aburrimiento. Es culpa nuestra. Es, es culpa nuestra yo no me siento culpable, porque yo lo doy todo, y yo enseño incluso a veces más de lo que a lo mejor una persona puede asimilar en momentos dados, ¿no? Y yo tengo en cuenta eso, yo tengo en cuenta que hay etapas y que tienes que cambiar las la formas de, de calentamiento, las formas de, de transmitir, los ejercicios para que no se aburran, pero es que no, no tiene que ver nada con nosotros, es, es, que, es que cada persona tiene su, sus propias necesidades. Sí, yo pienso que lo que pasa es que no es la norma. El, eh, o sea, eh, un sensei como, como Alejandro Cavaliari, Sensei, eh, o, 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 o tú, o una persona como yo, que. O sea, no, que el, 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 el compromiso con la práctica del karate que tenemos nosotros, de, 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 de décadas y décadas y décadas, no es la norma. Eh, la otra vez, justamente. Eh, Amalio Sensei, de Neko Kan, eh, eh, puso un punto de discusión en Karate Jutsu Kenkyukai sobre alumnos que dejaban la práctica, ¿no? incluso alumnos que dejaban la práctica después de muchos años, y cómo, cómo se sentía como Sensei eso. Eh, donde yo escribí que, que me parecía que era, era algo natural, que nos acompañamos durante un tiempo, y después no, porque la vida... Eh, la vida exige de otras cosas y uno tiene una brújula que va para un lado y otro tiene una brújula que va para otro. Incluso uh -huh. a, a, me pasó ayer, volvió una de mis alumnas que te dejó de entrenar hace 10 años, con 16 años, y ahora volvió eh, con 26. Este, eh, y bueno, a veces volvemos a compartir camino, ¿no? Eh, creo que... Eh, que Aquí en, en, en Escandinavia hay, hay, un, hay un fenómeno que se, que se le llama rau, que, es, que es resina que ha estado en el agua durante 10.000, 15.000 años y se transforma en una piedra. Y eso lo usan para hacer alhajas. ¿no? Eh, y es muy difícil encontrarlo, se encuentra en las playas. Eh, y es muy, muy, muy difícil encontrarlo. ¿no? Eh, y mi sensei me decía siempre... Eh, encontrar un karateka de, de, de toda la vida es tan difícil como encontrar un pedazo de rau en la playa ¿no? eh, y, eh, pero más allá de eso, eso no quiere decir que los que a, están en el camino durante un tiempo, por corto o largo que sea, que estén haciendo algo mal o que no les sirva simplemente que cambian de rumbo ¿no? uh -huh. entonces por eso estoy de acuerdo contigo, no creo que, que estemos haciendo algo malo creo que es parte de la vida ¿no? este, eh, y, y bueno, y hay que aceptarlo como tal. Mira, nos siguen llegando saludos. Sergio, Sergio González Peña nos manda saludos desde Chiapas, México. Bienvenidos, Cisei, gracias por estar. ¿eh? Vamos arriba a México, presidente. Eh, John Quesada, que también es, eh, eh, es de México y que es eh, un oyente... Eh. Eh, que está siempre aquí, al pie del cañón, apoyando el podcast, nos escribe: Saludos maestros desde México. Muchas veces el practicante alcanza una evolución rápida en karate, dependiendo también del maestro que eh, de maestro. He visto que muchos abandonan la práctica cuando los maestros no los motivan. Buen tema. Eh, bueno, ese es, ese es eh, un matiz importante. ¿Cuál es el rol de Sensei en el, en el dojo para esas cosas? ¿no? Eh, porque yo pienso que sí, yo intento ser motivante, eh, especialmente con los niños y los jóvenes, ¿no? Este, pero llega un momento con los adultos a los que los tengo que tratar como adultos. Y, y, no, y no me preocupo de... de, 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 de motivarlos. Creo que, justamente porque no quiero tener gente que dependa de mi energía en el dojo, quiero que tener gente que, que se esté motivado por, por sus necesidades propias del karate ¿no? Este, y no dependan de mí, de mi empuje, de mi drive, porque, porque me resta energía a mí, ¿no? que la necesito para mi propia práctica. ¿no? Es un buen matiz. Sí, pero también es al revés. Hay gente que cuando el maestro está muy motivado no llegan a ese nivel de motivación y entonces también desaparecen. Claro. Eh, es que y... no, no es solamente que el alumno se va porque el maestro no lo sabe motivar. A veces, el, cuando el maestro practica mucho y llega a conclusiones más rápido que no le pueden seguir en ese ritmo, y vamos, a mí me lo han dicho. Es que. Hoy les enseño un kata que no me sale. Uy, es que yo prefiero seguir con lo mío a mi ritmo, etcétera, etcétera. Entonces no hay una, una regla básica. Es que somos humanos y entonces las motivaciones varían. Y yo estoy de acuerdo contigo. Yo no, yo mi, eh, mi objetivo en la práctica de los adultos no es motivarlo. O sea, eh, eh, no no es. Eh, venga, que te voy a motivar. A ver si vienes el, el la clase que viene, el siguiente. Y si vienes, entonces como estás motivado, tienes que venir motivado. Y si no están motivados, tienen que venir hasta que sean capaces de motivarse. Yo sé, esto lo he dicho yo muchas veces, medio uh -huh. en broma, pero también en serio. Si yo estuviera condicionando mis prácticas a las veces que realmente yo puedo considerar que estoy motivado al 100%, mis prácticas serían muy regulares uh -huh. La diferencia, lo que dijimos la otra vez, que hemos creado una necesidad, que la hemos convertido en hábito, y nosotros vamos, estemos o no motivados, porque sabemos que lo que vamos a conseguir. Va a ser mejor que lo que dejamos si no practicamos. ¿no? Y eso es una cuestión de madurez. Y esa madurez, si no la tiene el alumno, pues tendrá que adquirirla y si no, pues acabará dejándolo. Pero no solo el carácter, acabará dejando cualquier cosa en su vida que le, que le plante un obstáculo. ¿no? Mira, eh, Fabi Gómez viene con un comentario eh, que da para pensar. Dice: ¿De qué dependemos más para evaluar, evaluar nuestro desarrollo? ¿De la opinión de una persona externa? Sensei, Senpai, compañeros, o debe cobrar más importancia en nuestra propia percepción. ¿A qué darle más valor? Yo, en el punto 8 yo he apuntado, eh, tenía apuntado, bueno, tenemos apuntado, quiero decir, cómo nos ven los demás, ¿no? Yo creo que, 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 que sí, que puede ser, en este caso sí puede ser un, un punto de, de, de vernos si hemos mejorado. ¿Cómo nos ven los demás con respecto a, a cómo nos veían antes? ¿no? A mí, por ejemplo, me han dicho como que también eh, a todo, uy, te veo mejor, ¿no? Te veo que tu es mejor, eh, no sé qué, por esta línea, me gusta esto más, eh, te veo que tienes más habilidades, etcétera, etcétera. ¿no? Tiene una cierta evaluación, claro. Eso sirve como punto de referencia también para saber si, lo malo sería que te dijeran, uy, qué mal te veo, ¿no? <laughs> Aunque también la opinión, la opinión de los demás es suya, a lo mejor, tienen un concepto de, de lo que es la práctica diferente a ti y a lo mejor te están evaluando desde un punto de vista diferente al que realmente es. en una cuestión técnica, una cuestión de cualquier otro tipo. Claro, para mí no es una dicotomía, no, es, no son op opuestos, no es, eh, eh, pero yo a lo largo de mi, de mi carrera, de mi vida de karateka Especialmente al principio, en el dojo donde yo entrenaba, donde saqué mi cinturón negro, era en el samurai dojo, en Gotemburgo, eh, nuestro sensei, eh, Shingo Gami, él a cada examen de grado, aparte te daba notas, Tenía, te sacabas el grado y te daba A, B o C. Eh, y yo, bueno, por disciplina de entrenamiento y lo que sea, siempre pasé con la nota máxima. Y siempre tuve. Eh, siempre hubo una diferencia eh, entre lo que recibía del exterior y cuál era mi sensación interna. Eh, o sea, yo no me sentía eh, yo estaba más consciente de mis errores que de, que, que de, que de lo que ellos percibían como bueno. Eh, así que nunca me dejé definir por, por esa por lo que venía de afuera. Eh, eh, siempre me definí, por supuesto que me, de, me dejaba definir por lo que venía de afuera en relación a, a los grados y a pasar los exámenes, ese tipo de cosas, pero mi percepción de mi eh, habilidad y de mi evolución nunca la dejé definir por afuera porque siempre era peor que la que venía de afuera, entonces siempre, eh, yo para mí era más, ten, siempre tuve una necesidad mucho más imperativa de... Eh, satisfacer esa voz interna que era mucho más insistente y negativa que, la, que la, las voces externas ¿no? eh... Sí, pero una cosa es, es que es muy exigente y eso es bueno entonces un, una cosa es la exigencia personal que siempre debe de estar buscando lo máximo, para eso platicamos para hacer lo mejor que podamos y después otra cosa son mmm, las opiniones, a mí con concretamente me sirve o sea no es determinante en, en mi vida Porque a veces coinciden a veces lo que tú dices a veces coinciden lo que te dicen con lo que es, sientes, lo que percibes mm. pero también me sirve de alguna manera de referencia de que bueno si ven algo ahí quizás es que este, este sea el camino a seguir no a lo mejor por aquí voy bien es como un punto de referencia también que se tiene a mí depende pero de también pero exactamente eso es que, de eso te así depende quién me lo diga y quién no Normalmente, eh, yo soy una, una persona que, sé, que, que intento, creo que sé diferenciar cuando la opinión es acertada y cuando, y cuando no lo es. Porque también, y al revés también, hay gente que me ha dicho te veo un poquito peor, ¿sí? ¿Tú, y ¿Bajo qué criterio si hace 20 años que no practicas, no? Entonces, claro, bajo claro. ese matiz, sí, pero es cierto es cierto que el, el, la semana pasada se me dio un caso, que, te, que ya lo hemos hablado, ¿no? Quedé con un compañero, que hace tiempo que nos vemos, nos hemos visto habitualmente, porque también somos algo amigos, pero no, no, no seguíamos practicando juntos, porque bueno, cada uno tiene su camino, ¿no? Habíamos coincidido, coincidido alguna vez en el gimnasio de boceo, porque también va al mismo sitio donde yo voy, pero él entrenaba por un lado y yo por otro. Y el otro día pues quedamos para entrenar, ¿no? Y durante la conversación, bueno, nos dimos cuenta que, que un camino que empezó juntos se había separado y en algunos aspectos estábamos en el mismo punto y en otros, quizá eh, yo estaba en otro punto diferente por, por la trayectoria que yo había seguido con respecto a él en el mundo del karate. ¿no? Y, y más o menos me lo refirió, ¿no? Claro, es que yo veo que tú has estudiado más por esa línea, que has evolucionado, uso la palabra por esa línea, ¿no? Y yo, en comparación a, a ese punto de, de donde nosotros estábamos antes con respecto a lo que está ahora, sí me sentí que había habido una evolución. ¿no? Pero tenía que ver más con la coherencia de mi práctica que con lo que él me dijera. O sea, como mi práctica había ido en una dirección más o menos coherente y no mecánica, ¿no? más automática. Pues entonces, claro, había habido una evolución natural con respecto a lo que hacíamos antes, ¿no? Y yo así lo sentía. Por eso estaba haciendo una cosa y no estaba haciendo la otra, evidentemente. Entonces, sí, son pequeñas referencias que te ayudan, te das cuenta que en un momento dado, que también es bueno porque te motiva, ¿no? Dices, ay, pues voy en la buena dirección, ¿no? Una persona que hace 10 años estábamos en el mismo nivel y que ahora él mismo me reconoce de que yo estoy aquí y él sigue un poquito perdido por esa vía, ¿no? También eso, pues, satisfacción, ¿no? Claro, a mí me pasa, viste... Eh, recuerdo justito antes de, de, de que viniera la pandemia, eh, estoy haciendo una exhibición y bueno, algo ahí, unos catas y unos comites. Y bueno, cuando termina, eh, se me acerca, eh, hay una gente, ah, qué bien, qué, qué bueno que eres. No sé, y yo pensaba, no sabes de qué estabas hablando porque me mandé cada cagada que, río, que hay. Entonces, eh, realmente no. No, no, no me... Pero, pero no quiero dejar el tema de forma frívola, porque me parece que lo que dice Fabi es, es importante, porque todo depende de la etapa en la que uno esté también, ¿no? Al principio uh -huh. hay que... La, lo importante es la, la, el, el ojo, el observador con experiencia. O sea, uh -huh. o sea en, en, al principio lo que tenés que hacer es escuchar a tu sensei mm, hablar, preguntar. Uh -huh. eh, intentar, eh, intentar comprender qué es lo que él evalúa bien y qué cómo podés mejorar. Este, creo que, que, que la, la forma más rápida de, de, de comprensión y de avance es comprender qué, qué es lo que el sensei comprende como bueno de lo que haces este, y, y qué es lo que podés mejorar. Eh, al principio, y cuando digo al principio, estoy hablando 10, 15 años. Eh, hay que seguir esa senda porque te faltan los, las herramientas al principio para poder evaluar lo que estás haciendo. Eh, los compañeros no creo tanto porque cada uno tiene su ritmo, cada uno tiene su su, su ritmo de avance cada uno tiene sus su distintos niveles de energía y de motivación, entrenan diferentes, cantidad de tiempo, etc. Etcétera, etcétera. Eh, puede haber rivalidades, puede haber toda esa parte social que puede haber envidia, puede haber que Yo intento no compararme con otra gente, siempre intento enfocarme en lo mío. Este, pero lo que sí puede servir es como, como. pueden servir como. como elemento de motivación cuando ves que hacen algo bueno. Decía, ah, eso quiero hacerlo, ¿no? Quiero aprender cómo. Eh, cómo hace eso. Este, desde, desde ese punto de vista pueden ser una ayuda en, en, en la evolución. Eh, pero todo, como decía, depende de la etapa en la que uno esté, en la que uno se encuentre. Eh, cuanto más. Ducho estás en el tema. Cuanto más has estado, cuanto más sabes, eh, más fácil se hace la, eh, la autoevaluación. ¿no? Comprender en qué, en qué estás, en qué, en qué momento estás, en qué etapa estás y en qué dirección tener que, tenés que ir. ¿no? Este, bueno, nos eh, siguen escribiendo. Sharim Cross, Sensei, desde Puerto Rico, nos mandó a, eh, un mensaje, nos escribe. Hola queridos amigos, un fuerte saludo. Creo, entiendo, habrá quizás dos tendencias básicas al mantener y sostener la experiencia del carácter estandarizado, innecesario, pero escueto. Y entonces las próximas progresión que será buscar el carácter individual y madurativo, el cual verdaderamente es un camino de por vida, uno nunca se aburre y siempre logra evoluciones. El primero, el carácter estandarizado en cierta forma es punitivo. Si uno está fuera del estándar, está mal. El carácter madurativo, por el principio, creerá en errar como la vía del desarrollo y la curiosidad que genera el autodescubrimiento. Un cariñosísimo saludo desde San Juan, ya con gran cariño, Sharim Cross. Un abrazo gigante, Sensei, espero que estés bien. Pienso que también es un matiz que vale la pena tener en cuenta. Yo pertenecí a una federación eh, mundial eh, durante las primeras décadas de mi entrenamiento y es verdad. Que había un gran un alto nivel de estandarización y que había que concordar con ese estándar, si no se consideraba mal. Eh, lo cual, y estoy completamente de acuerdo, que en algún momento hay que tirar eso por la borda eh, para poder seguir desarrollando de forma individual. Pero, como una plataforma de aprendizaje, me parece, no me parece malo. Pero, no, no me pare, pero me parece que en momentos se transforma en un sistema que te limita, ¿no? Pero bueno, ese es un tema para otro podcast, quizás. Yo, yo creo que hay cosas que son más o menos subjetivas, como lo que estamos hablando ahora, que alguien te compare, que te diga que cómo te sientes en un día, etcétera, etcétera. Pero luego hay cosas que son tremendamente objetivas, ¿no? y es tu, capi, tu, tu capacidad y tu habilidad, tu destreza. Si tú... Eh, por ejemplo, una de las cosas que yo tengo en cuenta es, eh, lo veo en mis alumnos y también creo que es aplicable a nosotros. Cuando el alumno te ha adquirido unas destrezas, tú le puedes enseñar muchas más cosas. Por ejemplo, un gata más, dificu más dificultoso, lo, con lo cual lo, tiene, lo hace rápidamente, lo absorbe, lo asimila, no solo en su aspecto técnico, sino también sus conceptos. Cuando le dice relaja, él relaja. Cuando le dice esos matices ¿no? de que hemos hablado antes, ¿no? de que tiene que ver con la coordinación fina. Eh, y todavía voy más allá. Cosas que yo hago cuando explico, pero que no lo digo. Mm. A lo mejor un movimiento que determinado, que ha, una sacudida en un punto dado, y veo que hay alumnos que siguen con la forma y alumnos que yo no he dicho nada, pero que ellos la han captado. Lo ¿no? captan. Mm. Entonces eso es un punto objetivo, ¿no? Es decir, la capacidad que uno tiene de, eh, de esa destreza que le sirve para aprender nuevas cosas, para tener nuevas herramientas, ¿no? Y que cuando se le enseña un kata es capaz de, a, de hacerlo rápido. Así de eso se trata, ¿no? Y aquí yo lo hablo un poquito de, hablo un poquito de comprensión y de diversidad técnica. Cuando uno es capaz de tener diversidad técnica porque tiene unas una habilidades que ha adquirido, pues entonces eso es un medidor claramente que, que te sirve, ¿no? Claro. Yo a ese, ese principio le, le, le llamaría el principio de transferencia. Y a, a eso quiero decir que cuando tienes la capacidad. Esta este es, este es el, la eterna discusión que tengo en, en mi dojo. Cuando la gente no tiene capacidad de transferencia. Ah. Estamos haciendo un kata nuevo y en el kata hay una técnica básica de karate, yo qué sé, sotobuque. Y baila hace mal. Digo, ¿cómo estás haciendo un uke mal? No, pero que el kata es nuevo. Sí, pero Sotobuki lo has hecho cien mil veces. ¿Cómo, cómo, simplemente porque estés utilizando una técnica vieja, en un contexto nuevo no te salga la técnica. Bueno, y, la, y, y la más compleja, ni digamos, ¿no? Exactamente. Entonces, la capacidad de transferencia es la capacidad de poder utilizar un principio en distintos contextos técnicos. Entonces, uh -huh. un, 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 un karateca maduro puede hacer eso fácilmente. Eh, trabaja desde un principio y lo y los, y los, y los expresa en en, en, con distintas técnicas. Eh, entonces, digo, esa, esa capacidad es, es, es señal de un karateca maduro. Sí, el karateka punto... Y el inmaduro trabaja siempre desde el punto de vista técnico, tiene un, un currículum de técnicas y eso es lo que hace. En cambio, el karateca maduro trabaja de un, desde un set de principios que después expresa con distintas técnicas y a veces puede expresar en una técnica puede expresar principios diferentes o sea que la expresión técnica de esa técnica varía de acuerdo al principio con el cual esté trabajando no claro, esto suena como misma. suena rarísimo sí, pero es facilísimo en realidad por ver. ejemplo eh, el, en el carácter funcional que nosotros apelamos mmm, precisamente, bueno eh, los principios que hablan los maestros de que un soto que o uchiu que o vale puedes hacerlo absorbiendo intersectando eh, eh, apartando eh, con un mismo movimiento puedes expresar diferentes principios ¿no? A ese, eso, o sea, claro entonces yo tengo apuntado aquí dos puntos no que hablo de la capacidad de realizar movimientos cada vez más complejos bueno cuando hablo de complejos no lo que estamos hablando no significa que la técnica sea diferente sino que tiene un montón de matices no y después el segundo punto es la asimilación rápida de los elementos de, de los elementos eh, de qué hay en la técnica, ¿no? Los elementos tanto, tanto funcionales a nivel de, de, de fuerza o, o de energía, como los tácticos, ¿no? como uno es rápidamente hace a alguien un movimiento y está viendo que eso es para esto para aquello ¿no? y esa habilidad evidentemente es demuestra de que, de que la persona ha madurado. Difer hay diferentes niveles, por supuesto, pero es, un, es un, bu un buen indicador. A mí me indica cuando yo yo estoy, eh, eh, cuando yo estoy de alguna manera evolucionando, siento, tengo esa sensación, ¿no? Que, que no tengo que mirar mucho para captar lo que el otro está haciendo. ¿no? Esos principios ya están ahí acumulados. ¿no? Bueno, porque justamente se, tra se, se trata de, de ver en, eh, con qué principios se está trabajando y, con, y cómo los está intentando expresar, ¿no? O sea que... Ah. Eh, no estamos no, eh, eh, la diferencia si fuera, por ejemplo, tocar la guitarra está entre quién se fija en dónde pone los dedos y qué cuerdas aprieta a quién dice ah, en qué tono está tocando eh, y qué, y qué, qué, qué escala puede utilizar para puntear sobre eso, ¿no? O sea, eh, eh, o en qué modo está tocando, etcétera, etcétera. Ajá. O sea que ya está a un nivel eh, conceptual muy superior. Nos escribe Alejandro y Sensei nuevamente. Dice: Luego de muchos años de enseñanza, he establecido una norma. La motivación y la exigencia la hago desde abajo. Motivo y exijo a los que principiantes. A los Danes, solo les doy las herramientas para la búsqueda y que esa búsqueda sea su propia motivación. Parece que coincidimos, eh, coincidimos en, la, en, en la forma de ver esto, ¿no? Este, sí. He cambiado mi estrategia de motivación a los danes, luego de que muchos de ellos han abandonado luego de 15 o 20 años de prácticas. Ellos deben buscar su propia, al igual que nosotros los que estamos a cargo de una escuela de karate lo hacemos día a día. Justamente, yo estoy completamente de acuerdo. Si no, si no se puede navegar eh, a motor propio, no se puede navegar. Eh, y, y, todo, eh, y en todo en la vida, absolutamente todo, eh, y, y el karate también. O sea que eh, estoy completamente de acuerdo, a los muchachos, los que usan hay que, hay que empujarlos, darles energía, a los adultos que están en, en, en el camino de exploración personal, es un camino de exploración personal. Uno puede guiarles indicarles el camino, pero lo tienen que caminar ellos, eh, no hay otra. No es que si, si en un momento dado los deja de motivar, ¿Qué ocurre entonces? Deja la práctica que van a tardar tres meses más en el dojo. No, no va por ahí el tema, va ¿no? en, en eso en que ellos sean los propios responsables ¿no? de, su, de lo que quieran o no quieren hacer. Eh, Julio, el Lucero Sensei tiene la, 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 la posición opuesta. Dice: Muchas veces los adultos no tienen una motivación interna y el docente puede resultar un factor de motivación para ellos. La motivación es la clave del aprendizaje. Estoy completamente de acuerdo. Y si estuviéramos en, eh, eh, hablando simplemente de aprendizaje, eh, estaría mil por ciento de acuerdo. Pero como estamos hablando de un proceso de autodescubrimiento y de crecimiento interno, eh, es necesario llegar a un punto donde, creo yo, donde es necesario que el individuo aprenda a... Eh, a ser automotivado incluso en, 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 los ex, en las exigencias para, para segundo dan en mi en mi dojo eh, una de las exigencias es esa ser automotivado no no depender de, de la energía de sensei para tener mantener una una práctica regular eh, y hacer sus propios estudios de karate eh, por eso digo, no se trata simplemente de un tema cognitivo y de, de docencia y de aprendizaje, sino que se trata de la experiencia que hace el karateka eh, en, en, en estos ámbitos y también los ámbitos negativos. ¿Qué se hace con la, la falta de comprensión? ¿Qué se hace con las derrotas? Que es, porque yo vivo mil derrotas cada vez que estoy adentro del dojo. Eh, eh, ¿Cómo qué se hace con lo positivo, qué se hace con lo negativo. Eh, ¿no? O sea que es, es todo un universo para explorar y que hay que experimentar, que hay que sentir en la piel, no se puede, no te la pueden contar. Es que los factores que, que de la motivación son diversos. Son, por un lado, indirectos ¿eh? o directos. Lo directo es lo que uno le puede motivar a una persona, vamos directamente porque lo conoce, le hablas de, de un tema, sabe por dónde más o menos cogea, como se suele decir aquí. Y después hay factores externos que el sensei no puede dominar. Por ejemplo, a mí se me ha quitado gente porque el grupo donde él estaba ha cambiado. Claro. Y entonces ya no le motiva con el grupo nuevo porque hay gente nueva, porque. Él, él ya estaba con el otro grupo que se sentía a gusto. Así es que, por lo tanto, la motivación siempre es relativa. Y estoy de acuerdo con lo que dice Daniel, ¿no? Que más que motivar es inspirar. Mm. Y yo creo que nosotros tenemos que estar ahí inspirando con nuestra conducta y luego, bueno, que el alumno sea capaz de ver eso y, y, de, y de unirse a esa corriente. ¿no? Pero la motivación queda, mmm, eh, queda eh, es, es verdad que necesitamos estar motivados cuando estás motivado, tu forma de trabajar es mejor, eh, aumenta en intensidad y, en, y quizás también calidad, pero si el único factor que usamos como herramienta para progresar es la motivación, entonces la mayoría de la gente no evolucionaríamos, porque la mayoría de las veces no estamos motivados. O sea, y y si no que uno haga una revisión interna, o sea, motivado como motivado, que te levante y diga wow, estoy ¿no? Lo, te vas motivando a medida que empiezas a caminar. Es sí. motivas, hay un Ese es el camino que algunos alumnos no trazan. Ellos quieren estar ya en el punto de motivación. Y si no estoy motivado, no voy a practicar. Que nosotros, los que llevamos toda la vida en esto, hemos aprendido a que ahora no estamos motivados, sabemos cómo tenemos que ir hacia la motivación. Y eso es. es... Claro, yo, qué sé. yo vengo de, de la escuela. Como digo, empecé eh, con, con un sensei japonés. Eh, Shingo Sensei no me dijo hola, pero por como cuatro o cinco años, ni hola, ¿no? ni la hora te daba. Digo, eras aire, no existías. Eh, eh, lo único es sabías que sabías que, 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 que él estaba consciente que vos estabas ahí porque de vez en cuando te pegaba, eh, pero si no, eh, no. no no, no había motivación ninguna, absolutamente nada, porque no te había ni feedback, no, había, no te decía, está mal. Eh. Eh, hacía así, te daba cuatro, cuatro sopapos y seguía de largo. Y después volvía y decía, no, hacía así, cuatro sopapos y seguía de largo. Eh, nunca te enterabas si, cuando lo hacía. Y me acuerdo que en algunos momentos, eh, ya después de pasados unos años, no me decía nada, no me decía ni bien ni mal y no me pegaba tampoco. Y yo empecé a pensar, bueno. O estoy haciendo todo espectacularmente bien, o estoy haciendo todo espectacularmente mal, y ya ni, ni, ni gana le dan de, de, de el, ma, el, ma, el maestro Hiruma en los cursos que íbamos nosotros, ni te miraba. O sea, era motivación cero, era casi destructivo. O sea, ibas iba a que te destruyeran directamente, psicológicamente. Y cuando yo recuerdo, eh, bueno, hay que matizar que el quinto Dan es el máximo grado que se hacía en Shotokai, ¿no? Con lo cual, el tercer Dan ya era un grado alto. Cuando yo saqué el tercer grado, vino y me abrazó, como diciendo, bueno, yo te voy a dejar un poquito, ¿no? Pero, eh, no, no, o sea, si tú no estabas motivado, no iba a venir a motivarte. Y, y nadie nos ha pasado nada, quiero decir, estamos todos vivos y estamos practicando y porque hemos aprendido de otro sistema, ¿no? Ahora parece que, que hay una cierta fragilidad en los alumnos y hay que como que cuidar de ello en exceso, ¿no? Y, y, y es verdad que corres el riesgo, a mí me ha pasado hace dos días, eh, cu cuando mis, los nuevos entran en mis hoyos, los niños, yo los trato muy bien. Lo, eh, siempre, bueno, tengo mucha empatía por los niños, me gusta darles clases, son simpáticos, pero cuando veo que la actitud no es la correcta porque no saben, entonces les aprieto, les presiono. Y cuando van saben las reglas más, más o menos mínimas de comportamiento necesarias para progresar, porque si no sería una anarquía en el dojo, o sería como una guardería, entonces les aflojo. Y se me han quitado dos porque porque dice que no están motivados, porque les corrijo mucho. ¿verdad? Es que es que motivar, que es jugar con ellos. ¿Es que, por eso digo que la motivación es un elemento importante para todos, para vivir pero no es imprescindible para, para este camino. Si lo tenemos bien, pero si no hay que buscarla, porque hay gente que no te va, no te va a motivar en la vida. No, no claro. <laughs> y el camino del karate es un camino solitario. ¿no? Eh, ah. Lo hacemos juntos con otros, pero cada uno en su camino. Y... y bueno, a nivel de niños y de jóvenes, eh, cumple otro otro papel, otra función, incluso, bueno, la socialización y, y el de el, el, el aprender las normas de trabajar en grupo, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas que hay, de elementos. Y por eso la motivación y, y la guía y los límites y todo eso eh, eh, son cosas que el sensei tiene que hacer. Pero también siento también, como dice Daniel Sensei, que... Eh, hay que inspirar. Eh, el tema, ah, una de las cosas, de, la, de, la, de los métodos que uso yo para inspirar y para motivar también, es hacerlo a través de eh, otras personas. Eh, porque cuando yo digo, no, ah, por ejemplo, yo que sé, hay que hacer así. Entonces ya veo eh, en, la, en la mirada muerta de la persona que, que, está, que está pensando sí, pero vos o séptimo Dan eh, naciste con un cinturón negro bajo el brazo y eh, en cambio si yo le digo a uno de a uno de mis alumnos intermedios, uno especialmente los jóvenes, ¿no? ¿no? el segundo, tercer Dan, digo anda a trabajar con él y dile y, y mostrale cómo se hace. Eh, quedan mucho más motivados porque se, se identifican con la persona que, está, que les está enseñando lo ven como una posibilidad no lo ven como algo completamente utópico porque hay que entrenar 50 años para hacerlo ¿no? eh, entonces eh, intento, son los gajes del oficio no nos siguen escribiendo para que es se que la, va? La, no sí no, que iba a decir que las Dale, estrategias decí, decí. De, de, de motivación son tan baratas que, que... Eh, que casi todas funcionan, por lo menos temporalmente. Que el problema es que la, la, es, este tipo de motivación funciona temporalmente, ¿no? que no es eterna. Yo, oh, por ejemplo, hago, hago, diferente. Ah, ah, hago diferente a Jorge. Yo siempre saco a un alumno a que haga. Y, de, y cuando veo que no llega, entonces lo hago yo. Y me pongo de vez en cuando a entrenar con los Vente, tú entrenar conmigo, ¿no? Y entonces eso les motiva cuando vea uno bajo. O sea, son, son diversas. Funciona en la mayoría de los casos y la gente se queda, pero. Pero sí, sí, como, como no se tenga recursos para motivar al alumno, nos dura nos dura mucho, no todos, afortunadamente, pero mucho nos dura poco tiempo. Yo siempre pregunto al final, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo habéis sentido? Oye, ¿qué pensáis? Bien, porque os he visto bien y ya los motivo, ¿no? O sea, si esto soci sociológicamente está estudiado. ¿eh? Entonces, siempre es importante terminar en positivo. Decirle al alumno, saludos, eh. os he visto hoy muy bien, ¿eh? seguir por ahí por esa línea pero y, y, y entonces le, les da un poquito de vidilla y entonces se van y cuando vienen pues vienen con más con más ganas a la otra clase y mi señora me dice ah tuviste un buen entrenamiento le digo claro fui yo el entrenador este claro eh, sí además son Luciano... fáciles de manipular no te digo que, Luciano... que muchas veces da pena da pena porque son fáciles de, de manipular no dice es que es fácil de manipular ¿no? <laughs> Luciano Ubiña nos escribe y dice: Buenas tardes, un placer escucharlo siempre. La vieja escuela era tremenda. Sí, nos, no, nos daban palo. Eh, pero bueno, no quedamos tontos de tanto palo. Digo, o sea, digo A veces la, esas experiencias, aunque negativas, yo no las perdería, no las cambiaría, ¿no? Pero bueno, capaz que soy yo de, de, de Mazoca nomás. Eh, Alejandro Caballari Sensei dice. Sensei Parra, Sensei Alvarado, inspirar. En mi caso llevo años y años desde que comencé a dar clases, siendo dar clases luego de 10 o 12 horas de trabajo. O en mis comienzos trabajaba y cursaba en la universidad. Desde mis comienzos dando clases jamás he vivido de dar clases de karate. Creo que eso es un, una inspiración, un ejemplo hacia los alumnos. Así todos todo, los alumnos danes te, te llaman o ahora te envían un WhatsApp diciendo Sensei, trabajé todo el día, hoy no voy a la clase. O simplemente ponen excusas tontas para no ir porque tienen mucho trabajo o mucho que estudiar. Da mucha risa algunos de sus excusas. Eso, eh, eso es así. Y eh, pienso que bueno, aquellos que estamos acá en esto hace décadas y décadas, a mí me pasa, me pasa exactamente lo mismo. Eh, yo he tenido, he trabajado eh, con dos trabajos distintos después ir al dojo y, eh, y bueno, no, no, no. Eso el alumno no lo ve. Eh, es, eh, ellos nunca ven tu inversión, eh, porque se, tra eh, se transforma en algo natural. Eh, sin, o sea, se transforma en algo cotidiano la inversión que hace el sensei. Eh, se, se hace, espera que el sensei est esté ahí bajo cualquier circunstancia eh, lo cual a mí no me desmotiva porque no lo hago por ellos lo hago por mí lo hago por mi compromiso con el karate eh, y así venga ese alumno o no venga yo voy a estar ahí y lo cual me, también me da un poco de paz porque yo sé que mientras yo viva el dojo vive eh, no, no depende de nadie más eh, y es una responsabilidad que acepto eh, con humildad y orgullo también, y, y, pero también me libera. Eh, el que venga es bienvenido y el que no venga todo, tiene una decisión eh, propia. ¿no? Eh, eh, Gerardo Balves en y nos escribe. Eh, Felicidades una vez más, queridos maestros, amigos, por tocar todos estos temas que son importantes para el desarrollo del practicante serio. Gracias, Sensei, gracias por estar. Eh. Eh, y, ah, y ahora que viene Sensei, Balvin me hace acordar de una, un aviso que tengo que hacer, eh, que el sábado que viene estoy de vacaciones visitando a mi familia en Suecia, así que vamos a emitir a la misma hora por el mismo canal pero va a ser un video, no va a ser en vivo, eh, eh, porque no voy a estar eh, en casa, no tengo posibilidad de, de emitir, eh, no voy a tener acceso a Internet de la misma forma. Eh, pero simplemente el sábado que viene, después retomamos actividades normales. Este, Julio Ariel, eh, Lucero Sensei nos escribe, no estoy hablando de las técnicas que desarrollamos, todo lo que comento es en base a cursos continuos que realizo sobre psicología infantil, pedagogía y neurociencias. Claro, eh, sí, eh, pero creo que estamos hablando de cosas diferentes. Nosotros no nos referíamos a, 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 a niños, nos referíamos ya a alumnos eh, adultos y, y, y avanzados. ¿no? Eh, 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 también escribe: eh, Considero que no se puede educar como nos educaron nosotros. Los niños y adultos de ahora no son los mismos de hace 20 años, por eso la motivación es indispensable para la continuidad y la trascendencia dentro del dojo. Creo que ahí estamos en desacuerdo, ¿en, en serio? Yo pienso que la, la, la lección es la misma. La lección es a sobre, aprender a sobrevivir, aprender a vivir, aprender a, a florecer, de, no importa a, cuáles sean las circunstancias. Y si la motivación para hacer eso tiene, viene de afuera, en el momento que no esté esa, esa motivación, nos vamos a desinflar. Por eso creo que hay, es, llega un momento en el desarrollo del practicante que hay que estar sobre sus propios pies o morir. Bueno, de forma figurativa, ¿no? Eh. De tal forma sí, hay, peque hay quizás pequeños matices de, de, de cómo vienen los alumnos. La, la diferencia, por ejemplo, yo cuando empecé a dar clase, estoy hablando ya de hace muchos, muchos años, las motivaciones por las que venían los alumnos sí eran diferentes. Ahora los alumnos, el problema es que muchos no vienen, sino que los traen, porque mm. le falta, son nerviosos, hay que educarlos, hay, no sé, son tímidos. Antes te venían porque habían visto una película de kung fu y querían hacer eso y pelearse y, y saltar y matar. Eso sí, eh, eso es lo único que ha variado, pero el niño sigue siendo el mismo. A mí se me siguen quitando por los mismos motivos y se me siguen quedando por los mismos motivos. Claro, pero cuando nosotros estamos hablando de, la, de, no, de que llega un momento de no motivar a la gente, estamos hablando de adultos, estamos hablando de gente adultos. hecha y derecha, ¿no? Que que, toma, que son eh, señores de su vida, dirigen su, ¿Sí? la dirección de su vida, eh, o sea, son los que los que deciden sobre su vida, ¿no? Eh, no estamos hablando de, de, de niños en formación. Eh, claro. Este... Después eh, nos escribe eh, Carpintero con K. Saludos de Galicia, Sensei. Saludos, Carpintero. Este, eh, y después nos escribe también Gerardo Valdez, Sensei. Normalmente dice, mi evolución personal la voy sintiendo cada vez que sin darme cuenta comienzo a entender algo que en su, en su momento o no comprendí o me pasó por alto. Ah, esa es una excelente observación. Eh, a mí me encanta hacer notas cuando, cuando hago karate, tener un, un librito a, a, a mano y hacer notas. Eh, y me gusta, y tengo un montón de, 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 de apuntes de, a lo largo de los años, y me encanta abrir viejos apuntes porque me da una idea de, mi, de, de, de cómo se ha transformado mi pensamiento. Eh, y aparte del desarrollo de mi pensamiento, en el sentido de que hay cosas que ahora les doy otro sentido, otra, otra, otro contenido a lo que escribí. Eh, uh -huh. Y también me da una pauta para ver, ok, ¿en dónde estaba mi cabeza en ese momento? ¿no? Eh, y me, me pasa muchas veces eh, de, lo que escriba ahí, Sensei, decir, ah, esa no la había visto antes. Digo, o sea, ah, eso. Bueno. La que siempre me ha pasado muchas veces y me, siempre me lleno de. me da vergüenza, es cuando Sensei me dice algo por enésima vez y me cae la monedita, digo, ¡ah! Eso era. Después de diez mil veces de que me haya corregido, ¿no? Y después me da vergüenza, pues digo, pero soy un, soy un boludo. Sí. Me lo tuvo que decir diez mil veces para que yo me. para que me avive. Este, pero bueno, es parte de la. Sí, pero eso de... es inevitable, ¿no? Hay un tiempo que se madura para madurar y hasta que no, no, no se madura, pues no se comprende determinadas cosas, aunque parezca fácil, ¿no? Claro, pero... aparte, yo siempre tuve la ilusión de que el conocimiento era, era gradual, ¿no? Pero en realidad no, eh, no es gradual. Das un salto cualitativo y te estás dando la cabeza contra la pared hasta que comprendiste y diste el salto, ¿no? Y... Yo. Mm. Yo lo he explicado algunas veces, ¿no? Que yo cuando empecé a hacer... Yo empleé yo el primer libro de Musashi, no el de Tokitsu, que no existía todavía ese libro. Mm. El primer, el que tiene todo el mundo, ¿no? Ese finito. <laughs> yo lo veía desde la perspectiva del karate. Como en karate también se habla a veces de manzanas, algunas mm. tácticas parecidas. Yo creía que tenía el conocimiento muy cercano a lo que decía el libro, ¿no? Hasta que empecé a hacer sable unos tiempos, como cinco o seis años después de profundizar en el sable, volví a leer el libro y entonces dije, no tiene nada que ver con lo que yo entendía, ¿no? Aunque yo creía que sí. Entonces, eh, fue un punto de inflexión en mí, porque de alguna manera, de alguna manera modificó no solo mi forma de, de entender el sable, sino también cómo yo había entendido el carácter. Sí, eh, entonces yo sentí ahí una, una evolución, ¿no? Por ejemplo, es la... la las artes transversales, ¿no? También nos sirve para medir nuestra evolución, es otro de los puntos. Y para comprender determinadas cosas que damos por hecha, que nos damos cuenta que a lo mejor... Eh, imagínate, alguien cree que sabe barrer, da un barrido, hace un, una shibarai, mmm, se apunta a judo y se da cuenta que su cuerpo no, no, realmente no sabe barrer, ¿no? Mm. Entonces su nivel de comprensión varía, ¿no? Entonces, todo el tema este de, de, del trabajo de, de, de otras disciplinas, ¿no? La ausencia de prejuicios, ¿no? Sobre, sobre otras cosas, cómo miramos otras cosas, también es un punto que yo tengo en cuenta a la hora de, de valorar mi evolución, ¿no? Cómo miraba yo otros sistemas hace unos años y cómo los miro ahora, ¿no? Cómo soy capaz, más que mirarlo, cómo soy capaz de verlo. Claro. Eh, al principio siempre estamos, bueno, como en la niñez, ¿no? Mi papá. Es más fuerte que el tuyo. Eh, mi estilo es mejor que el tuyo, mi enseñanzas es mejor que el tuyo. Pero hay, hay gente que sigue así después de 50 años. que es decir que no, no, es, no es algo personal. Al fin y al cabo, es, es una esencia personal o a lo mejor una comprensión personal. Lo que tú dices, un día te das cuenta de que todo aquello que de, deseabas por motivos X, a mí me pasó en ese caso con el, con el tema del sable. Pues se abren puertas y dice: Fíjate lo que me he perdido durante todo este tiempo. ¿no? Y todo por prejuicio, ¿no? Claro, exactamente. Mira, Mario Bordón Sensei, nos escribe: Dice, En mi caso tengo un indicador que me guía. Cuando empiezo a sentirme incómodo con algo y siento torpeza o malestar en aquello que supuestamente ya entendía, me doy cuenta de que comienzo el proceso de saltar al siguiente nivel. Esa es una, es, una, es una buena experiencia porque quiere decir que estás. estás eh, te estás poniendo, estás saliendo fuera de tu zona de confort. ¿no? Uh -huh. eh, y ahí pienso que eh, tú lo, lo nombraste la pasada. Y pienso que no no lo, no lo hablamos todavía, me parecería que, quizás porque es tan evidente, pero igual hay que decirlo. El nivel de habilidad. Eh, tu nivel de habilidad eh, física, técnica, tiene que ser eh, en. Tiene que incrementar. Eh, a, a mí me pasa que voy a... Aquí en Dinamarca yo tengo... Me llaman a distintos doyos para que dé clases o para que los ayude con exámenes, etc. Y a veces me pasa que llega un doyo y los veo mover, no sé cuál es el instructor jefe. No puedo discernir cuál es el instructor jefe porque eh, están todos más o menos en el mismo nivel. Eh, y yo digo, siempre en, 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 en mi dojo digo, digo, que vean quién, quién es el instructor jefe. Si no se dan cuenta, hay que cambiar de instructor jefe. Eh, si, la, si la técnica... O, o, poner, o ponerle el cinto blanco a todo y te queda negro ¿no? <laughs> eso es lo, que, es lo que hace, es la norma, pero digo, la, la norma. a lo que me, me refiero es que la, la habilidad tiene que estar ahí y tiene que ser tiene que ir incrementando, claro, la, los ámbitos de la habilidad también cambian, porque eh, sí, es posible que cuando tenía 22 y estaba dando mis primeros pasos, me interesara poder haber, hacer un Tobi Yokogeri, ahora ni se me pasa por la cabeza... Eh, pero puedo hacer cosas que ni se me imaginaba, no sabía que se podían hacer. E incluso cuando veía a mi sensei, me parecía, esto esto no es humanamente posible. Tiene que haber algo sobrenatural en lo que hace este hombre. Y ahora que comprendo cómo lo hacía, qué es lo que hacía, lo puedo hacer yo también y no tiene nada, absolutamente nada sobrenatural. Biomecánica común y corriente. Pero cuando no tenés las herramientas para verlo... Este, no lo puedes hacer, ¿no? o sea que la habilidad física pero, tiene que ser incrementada, pero la habilidad no, no se yo, yo ahí matizaría que no se debe de, de valorar solo en cuanto a destreza deportiva, en cuanto a la capacidad de que una persona de forma eh, cuando es más, más joven las pueda hacer. Yo, yo sigo salto, pero evidentemente mi salto no es, no es tan poderoso ni todo como yo hacía eh, cuando era más joven, ¿no? que me permitía, mis articulaciones me permitían hacer esas cosas. Hay otro punto que es cómo se simplifica el movimiento, cómo, cómo se ha llegado a un punto de naturalidad que, que ahí hay, que hay sí si lo ve cualquiera eh, mis alumnos están haciendo eh, catas y alguien que ve de fuera, si en ese momento entro yo a hacer catas, ellos notan rápidamente la diferencia y a lo mejor no está tanto en la destreza de cuánto levanto yo la pierna en, un, en una o de lo rápido que me muevo, sino en ese, ese punto de naturalidad. ¿no? Yo, por ejemplo, detesto, uh, lo digo porque es como detesto yo a, a los maestros, En ¿no? la forma que mientras de boxeo, tú lo ves, y tienes ese simpiación, ese, ese haber quitado, ¿no? Todo lo que sobra, de moverse, de estar pam, 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 pam. Y, y, y ya no es tan rápido como sus campeones. Pero, pero su forma tan característica de moverse, de, de esa madurez de, de, de movimiento, es lo que hace ver que, bueno, que él es el maestro ¿no? y que ahí hay que hacer lo que él dice, porque ese, ese nivel de destreza, de habilidad, que va más allá de la, de la estética o de la mostración, mmm, son años de entrenamiento. Y bueno, quizás, pero a eso es lo que yo me refería con habilidad. Yo no me refería a destreza atlética, porque la, uh -huh. nuestra, nuestra fuerza, nuestra capacidad cardiovascular, todo eso disminuye, nuestra masa muscular, uh -huh. todo eso disminuye. Pero cuando uno ve a una persona con habilidad, que ha profundizado, habilidad madura, eh, viene por ahí. Y si uno ve, si uno lee históricamente, los, los maestros de karate, digo, maduraban a, a, a alrededor de los 50, 55 años, de donde tenían su mejor karate, ¿no? Eh, desde el punto de vista sí. físico. Eh, uh -huh. Eh, y pienso que a eso a eso, a eso eso apunto yo también, Pepe, o sea, ver eso es. la, la, la técnica integrada, ¿no? eh, in, o sea, la técnica cultivada e integrada al, 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 al sistema biológico, al sistema de movimiento de la persona. ¿no? Es, eh, sí, pero a mí, a mí se me dio un caso, lo yo que tú te refieres a eso, porque ya nos conocemos y aparte que esto lo hemos hablado un montón de veces. Mm. Pero habéis dio un caso donde fui a un doyo eh, Yo hubo una época cuando ya dejé la escuela antigua porque estuve un poco, como le, creo que le pasa a todo, un poquito así perdido porque estás buscando, estás viendo, estás, estás eh, tratas con uno, tratas con otro y yo lo luego, vas luego quitando, poniendo, quitando y poniendo. ¿no? Y fui a un dojo donde, donde quería preguntar y qué hacían y me invitaron a, a ver y demás. Y el maestro cuando se puso a hacer catas con los alumnos para que viera yo también un poco yo y alguno más que había hasta, también había coincidido que iba a ver la clase y su forma de intentar ver que él sabía más, que era el maestro es más tensión mm, claro. <laughs> más, 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 más velocidad más, más, más velocidad más y me pareció tan infantil que dije no no este doy yo no, eh, no no sabe no que decir que la forma de valorar que él tiene de las destrezas, no es de lo que nosotros estamos hablando, pero desgraciadamente existe. Justamente, justamente. Mira, eh, Mario escribe, ponerse un cinturón de colorines es lo fácil. Si no existe destreza, pero solo teoría, es como un militar que sabe armar un rifle, pero no tiene puntería. Claro, eh, digo, lo que pasa es que en el mundo del, del karate, eh, a esta altura hay un montón de factores que no tienen... Que, 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 que pesan, que poco tienen que ver con el carácter. Y Alejandro Cavalieri Sensei dice: Yo siempre digo a los, a los alumnos más jóvenes: si yo puedo hacerlo, ustedes deberían poder hacerlo mejor. Y eres diplomático. Yo les digo: si un viejo y gordo como yo puede hacerlo, <laughs> ustedes tienen que poder hacerlo. <laughs> este, eh, pero estamos en la misma, Sensei. Eh, lo que pasa es que. En, en realidad lo que estamos hablando es, es, es hablando de, a, también de, de, de la intención que le estamos dando al entrenamiento, ¿no? Eh, porque eh, a, a, no sé si es, si es algo de lo que en los últimos tiempos estoy más, soy más consciente o es, o es porque recurre, ocurre más. Pero eh, me pasa de, de tener alumnos que, que hacen todo, pero sin intención no hacen todos los movimientos los que hay en el momento correcto pero todo sin intención todo al mismo nivel no es como este donde yo paro la clase y los mando para la casa este, porque eh, no, no, no les aporta nada el entrenamiento con ese tipo de con esa falta de intención eh, les digo que el karate, el 99%, el 99 de lo, del karate no es lo que haces con el cuerpo, es lo que pasa en tu cabeza. Eh, eh, es es, es la, los botones que apretas entre tu cabeza, la energía que le pones, la intención. Eh, y, y bueno, hay, no, no, me, no me pasa tanto entre los adultos, pero me pasa más en, entre los muchachos jóvenes que, que les. No sé si es como dice Pepe que es porque no vienen, sino que los mandan, este, los traen. Eh, pero hay, he notado una diferencia con los años. ¿no? Eh, Luciano Ubiña nos escribe y dice, en sintonía con lo que comenta el CC Garibaldi, mi avance pasa por la amplitud de herramientas de combate que voy adquiriendo, perfeccionando las que ya tenía, etcétera, Cosas que solo se pueden medir en la lucha, en el combate. Y después lo aprendido en el Dojo, poder por analogía aplicarlo a los ámbitos de mi vida cotidiana, que tal vez es lo más rico. Recién mencionaron a Musashi. Cuando uno lo lee, especialmente el libro de los cinco anillos en su capítulo sobre el vacío, es inevitable darse cuenta de la riqueza que nos aportan en la vida las artes de combate. Sí, Los Cinco Anillos eh, es un, un libro espectacular. Eh, recomiendo la la traducción, la traducción y el, los comentarios, la versión hecha de, por eh, Kenji Tokitsu Sensei que hizo, que nombró eh, José Sensei hace un momento, que es eh, un budoka el que hace la traducción y los comentarios y, y realmente nos permite comprender lo que está pasando en ese libro. Eh, de una forma mucho más profunda que leyendo las otras versiones hechas traducidas por no budokas eh, aparte es una sí, además eh, tiene la versión antigua un... tiene mucho de, mucho de Zen de, de mm. interpretación desde lo, desde lo profundo y aquí habla de otra cosa también trata claro, del que... tema pero pero habla de, de táctica de, de, de conclusiones a las que llegaba por qué Mustache una cosa y no la otra y Kenji Tokitsu Sensei tiene, el, eh, tiene el, el pedigrí cultural, pero también tiene conocimiento suficiente de japonés, japonés antiguo, etc. Bueno, es japonés, pero tiene también sobre el japonés antiguo, que le permite, y como tiene experiencia en las artes marciales, tanto del karate como de, del kenjutsu, etc., le permite eh, comprender lo que, lo que realmente quiere decir... Eh, Musashi en, en, en su libro. Está, está espectacular, eh, Luciano, te lo recomiendo. Kenji Tokitsu se llama eh, el, el autor del libro, el comentarista de los, del libro de los cinco anillos de, de Musashi. Está espectacular. Eh, es un libro que eh, no debe de faltar en la biblioteca de ningún karateka. Bueno, Sensei, me parece que el Sobre tema. Este... Ya... Sí, no. sí, dale. Sí, no, sobre, sobre lo que habla Luciano, eh, yo tenía otro punto apuntado aquí, que habla de, lo, de los recursos tácticos precisamente, ¿no? Cómo, mm. poder, cómo poder usar nuestras técnicas en diferentes contextos. Eso también es una forma de, de que nuestro te ha evolucionado, ¿no? Casi siempre tú me atacas a yo, te ataco B. Y así durante... Lo hago más rápido, lo hago más perfeccionado, pero siempre es un contexto más o menos fijo, ¿no? Y Bueno, lo que dice Luciano ahí... Lo que dice Luciano no, eso es como ahí. Se acerca a la realidad. No, claro. Pero bueno, pero lo que dice Luciano ahí eh, va en total sintonía con la forma de pensar que tenemos nosotros sobre el karate, hablando de táctica, pero realmente el, el esquema, el, la teoría de la táctica, de lo que es la táctica eh, y, eh, y cómo se aplica, no es algo que que yo haya experimentado en, 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 en la gran mayoría de los dojos. Eh, es algo que no se toca, no se aprende, no se enseña, no se practica. Eh, eso es un tema aparte. Tenemos que hacer un, hacer un episodio sobre eso. Pero bueno, sabes que si en tu práctica no se entra en esos ámbitos, sabes que te falta un, un nivel de evolución. Básico. No puede haber conflicto humano Sintáctica y estrategia. Si no sos consciente de esos conceptos y cómo aplicarlos a tu karate, te falta un nivel básico de evolución. Eh, y eso nos lleva también, me parece que el, el, el tema está quedando, eh, está siendo acotado, pero me da la oportunidad porque eh, distintos docentes me escriben y me hacen preguntas y me gustaría. Eh, me gustaría responder eh, porque eh, en el podcast, no el anterior sobre Motu, pero el, el que hicimos dos eh, semanas atrás sobre el carácter funcional, eh, me hacen una pregunta muy concreta, pero, pero ¿cómo se entrena? ¿Cómo se hace para entrenar carácter funcional? ¿Se le pega a, a, al compañero? Eh, eh, y me gustaría hablar sobre el tema hacer un paréntesis sobre el tema eh, y hablar sobre esto porque me parece que es esencial para la, ident la identidad del podcast de poder ser un faro para todo aquel que busque más allá de bueno de poder darles una de una mano eh, de cómo empezar a utilizar el karate que ya tienen eh, y descubrir estas cosas que están ahí, están ahí adentro, están contenidas dentro del karate que ya tienen. Eh, simplemente aprender a abrir la puerta ¿no? y, y, y sacar la información. Y me gustaría, por empezar, diciendo que no hay una forma de hacerlo. Eh, lo que sí hay son conceptos en común y después las eh, metodologías varían de sensei en sensei. Eh, bueno, aquí tenemos dos personas que hace décadas que trabajan en esta dirección del karate. Y bueno, podemos contar más o menos cómo pensamos y cómo estructuramos nuestras, el, nuestra práctica y nuestra enseñanza en el dojo. ¿Te animas, Sensei? Sí, bueno, yo, el, uno de los puntos importantes es que nosotros, eh, todo lo que hacemos al aire lo hacemos luego con un compañero. O sea, siempre nosotros hacemos contacto. Lo que ocurre es que el contacto no tiene por qué ser el cuerpo del oponente, sí, no tiene que, sobre manopla, eh, pao o diferentes mmm, protecciones ¿no? que, que nos ayuden a hacer un contacto y no lastimar al compañero. Con lo cual, eso te va reeducando en una distancia adecuada, una distancia real, no una distancia que te marca un quijón determinado y te va dando también la experiencia del golpe, la estructura, lo hacemos en diferentes niveles, por ejemplo, desde estático, desde estar en el sitio hasta estar en movimiento. El otro es alguien que se mueve y nosotros vamos realizando la técnica. Eh, entonces, nuestro quijón, lo que se llama quijón en karate clásico, a los niños sí lo trabajo mucho con ellos, con los principiantes durante un tiempo, pero después mm, lo dejamos un poquito de lado y buscamos algo más, un quijón menos, menos formativo y más funcional. Eh, el sistema defensivo nuestro no tiene absolutamente nada que ver con el sistema normal de Ageuke contra Bisuki, que Barai contra Mageri, por ejemplo, sino que lo que buscamos es que eh, es, ese tipo de movimiento tengan diferentes contextos, que puede ser o bien sobre Atemis, o bien sobre Agarre, o bien son son proyecciones o incluso lusaciones en algunos casos como puede ser el sotouke sobre, sobre el, el, el codo del oponente por ejemplo ¿no? eh, luego intentamos que la, el mismo que se hace en, en la primera parte, lo que hacemos por pareja esté también en sintonía que tenga táctica, todo, todo, todo lo que hacemos tiene que estar bañado de táctica no hacemos ningún movimiento coreográfico y, y luego cuando trabajamos kata el kata es, es eh, todos los movimientos tienen que tener lo mismo práctica, que sea lógico, que tengan eh, un, una rápida respuesta, no, no se busca el combate por el combate y, y luego de, de cara al combate, lo que nos llamaríamos comité, ¿no? lo que llama todo el mundo comité <laughs> eh, es una parte que usamos para aumentar la experiencia que nos adquiere el otro ejercicio, ¿no? que es como la culminación digamos, ¿no? y ahí depende del, del alumno, del que lleve trabajamos diferentes niveles de intensidad ¿no? desde un contacto suave pero siempre contacto nunca tiramos al aire los puntos no vale o sea no puntuamos nunca sino que si tú golpeas puedes seguir golpeando o quitar para que no te golpee y, y, y los alumnos que llevan más tiempo pues, pues bueno el, el tipo de trabajo que hacemos es un poquito más intenso ¿eh? y, y trabajamos siempre sobre sobre eso tácticas estrategias eh, movimientos mm, naturales eh, que tengan que tengan una razón de ser ¿eh? y luego pues, sobre esas ideas pues, organizamos las diferentes clases que pueden ser más específicas o más o más o más variada ¿no? depende depende del día bueno eh, yo para mí lo que define un buen karate oh, no vamos a empezar de vuelta. para mí lo que define el karate es el kata. O sea que el, la, los katas definen el contexto técnico táctico del karate. Eh, por eso reacciono tanto contra aquellos tipos de karate donde en el momento de hacer combate dejan las técnicas del kata de lado. O sea, quiere decir que dejan el karate de lado. Eh, entonces, en... Eh, Igual que, que, que dice Sensei, eh, entrenamos poco Kihon, eh, porque entrenamos mucho kata. O sea, el, el entrenamiento de Kihon nuestro es, es entrenar kata. Eh, eh, Mati, ¿sí? Jorge, antes que se me olvide. Eh, eh, porque en este punto lo, lo, lo entendemos los dos iguales. Hay que entender que el tipo de kata que hacemos nosotros no tiene absolutamente nada que ver con el... Kata diseñado geométricamente y basado en, en, en una influencia muy claramente de IVA, donde hay un ritmo, una intensidad, sino que el Kata, las técnicas que hacemos en el Kata son muy diferentes a lo que se puede ver a lo mejor en un, en un Kata más estándar, ¿no? Es un Kata que trasciende el Yunsuki, el yakuzuki, el eh, Tiene mucho más, ¿no? Eh... Entonces, también con la, de la misma perspectiva que dice Pepe Sensei, eh, trabajamos siempre con contacto, eh, no con, con contacto sobre el, el compañero, pero sino que también con la bolsa, la maquiguara, eh, manoplas, etcétera, etcétera. Eh, también tra trabajamos mucho con combinaciones que están en estar en directa relación a. Kata, al bunkai del kata, eh, o sea que trabajamos en el aire con la combinación, con, con combinaciones eh, concretas y después trabajamos con compañeros eh, con las mismas combinaciones, o sea que sacamos, eh, después de un análisis táctico del kata, es un, un kata donde estés eh, a, a distancia corta, donde estés agarrando, estés sofocando, estés eh, 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 haciendo proyecciones, eh, etcétera, etcétera. Bueno, ese tipo de cosas las extraemos, las, las eh, sistematizamos en, en, en combinaciones y entrenamos eso como, como combinaciones y después trasladamos exactamente las mismas combinaciones a hacerlas con, con un compañero. Este, desde el punto de vista táctico-técnico, trabajamos eh, mucho con, con el Kakié, kaki -e, o sea, trabajamos con atributos marciales desde el punto de vista estructural en una, en, un, en una situación dinámica, cuestión de poder aprender a trabajar con las energías y la estructura propia y la del, y la del oponente eh, dentro de un marco restringido eh, que cada vez se va ampliando más. Eh, y también tenemos eh, mucha, eh, mucho entrenamiento situacional eh, que partimos desde, desde escenarios cooperativos y después los hacemos, eh, eh, compartimentamos la realidad y trabajamos eh, en escenarios eh, que no son cooperativos, eh, pero que trabajan con, con trozos pequeños de la realidad. O sea, por ejemplo trabajar en el suelo, trabajar desde agarres o trabajar desde, desde uno que te agarre y te golpea. O sea, cuestión de que sea, de que sea seguro poder, poder manejar esa realidad y ese entrenamiento sin, que, sin las, las grandes lesiones. ¿no? Este, después trabajamos mucho desde el punto de vista estructural y energético, tanto propio como la del oponente, ¿no? el goju, el yin-yang. Eh, cómo, cómo trabajar con ese tipo de transiciones, ofrecer vacío cuando el oponente intenta llenar, o llenar cuando el oponente intenta dar vacío, ese tipo de cosas. ¿no? Este, y trabajamos con un contexto técnico pura y exclusivamente del kata. Y cuando digo kata, tengo que matizar, porque sí. Eh, Trabajamos con, con el legado de Itosu, para bien o para mal, eh, con la, la, la parte de los pinan y, y eso, pero también trabajamos con una etapa, una serie de cartas anteriores, ¿no? que vienen pre Itosu, que, que viene todo por Aragaki Seisho, que tienen un, un espectro técnico totalmente diferente. Y al venir yo del Guadurriu, que es una mezcla de, de, de Yoshin Ryu y con Karate Okinawense, eh, también tenemos todo un legado técnico de, de, de derribos, de, de luxaciones, llaves, etcétera. Así que trabajamos también todo ese, todo ese universo. Sí. Este y bueno, sí, esa es la parte, ¿sí? la parte psicológica también se trabaja y sobre todo en, en ejercicios que nosotros llamamos correctores. Cuando me refiero a nosotros, me refiero a lo que hacemos nosotros en Cobocan, en nuestra escuela. Eh, que Jorge, he visto que lo trabaja, pero no sé si lo llama así. Y es que es trabajar desde, casi siempre se trabaja desde un punto de vista donde, donde el, el que recibe, gana. Es decir, es, es el otro crea los medios adecuados para que tú le derrotes, ¿no? En este caso, también partimos desde, desde las partes donde tú estás perdiendo. Donde tienes tiene puntos de debilidades y tienes que resolver desde esa visión. Él, por ejemplo, la hace en el suelo, ¿no? Cuando mm. el otro se tiene encima y se tiene que escapar. Mm. Entonces, eso se tiene en cuenta la parte psicológica que es muy, muy, muy importante dentro de, de cualquier arte que busque la funcionalidad, porque la teneca no te sirve para nada, porque si te tocan y te da miedo, pues. Eh, claro. Y, 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 y una de las partes también es que te toquen, aprender a recibir para desdramatizar, para aprender a, a saber que sí y que no. Porque el cuerpo te puede doler incluso dándote un, con el dedo, ¿no? Pero el efecto que produce ese golpe quizás sea lo, lo más difícil de tratar en un combate, de gestionar. Y entonces esa parte la tenemos en cuenta trabajando también ejercicio específico de colocarte en la pared y el otro te golpea, tú tienes que ir protegiéndote mm. eh, y sobre todo observándote qué sientes ¿no? cuando el otro te ataca. Porque muchas veces lo que tú sientes, la intensidad del otro es relativa claro, eh, no sé quién dijo pero me, pareció, me parece excelente de habla de que eh, el dolor y el sufrimiento son dos cosas diferentes el dolor es la información física que recibes el sufrimiento es el valor psicológico que le das eh, y eso se puede trabajar eh, se, se puede administrar eh, con entrenamiento eh, si sí, nosotros trabajamos mucho por ejemplo el tipo de cosas, ese tipo de cosas trabajamos del suelo eh, cuando Alguien que pesa 80 kilos eh, se te tira encima, no te deja respirar y te está intent intentando estrangular, eh, te puede causar eh, grandes niveles de angustia. Eh, eh, aunque sepas que si, si golpeas el piso te va a soltar. ¿no? Eh, yo, re eh... yo recuerdo que una de, la, de una de las noches que dormí mejor fue haciendo BBG, que fue el valor de ella atrás, y hice, hice trabajo en suelo. Y, y la presión era tan grande que ese día dormí como un niño chico no, no tanto por el esfuerzo no tanto por el esfuerzo sino de, de estar zafándote por aquí ay, ay, me tengo que zafar la, la mente no está acostumbrada a lo mejor a ese, a ese tipo de trabajo a lo mejor yo sí estoy acostumbrada más a golpes pero claro. a eso de que me estrangulen que me inmovilicen que me tengo menos, menos habilidad interna y eso también es, es importante trabajarlo, ¿no? aquello que no te sale claro eh, pero seguro, nosotros siempre tra trabajamos desde, desde una óptica táctica. Por ejemplo, nosotros no, no nos gusta ir al suelo. Eh, entrenamos porque nos gusta levantarnos. O sea, desde un punto de vista táctico no queremos ir al suelo, entonces intentamos trabajar de cómo evitar esa situación y si nos llevan, cómo salir de ella lo antes posible. Porque desde un punto de vista de defensa personal es es nefasto ir al suelo, porque mientras estás revolcándote con uno, el otro te patea la cabeza. Este, entonces, eh, es eso lo que hacemos a nivel eh, metodológico en un dojo que intente trabajar con carácter con, eh, funcional. Después hay 10.000 cosas que se... 10.000 diez, diez mil, diez mil herramientas que, que se... Que se que se utilizan en el camino, desde Cotequitae hasta la Maquihuara, hasta digo, lo que todos conocemos, ¿no? las, las lagartijas, el, el, el joyo hundo, el entrenamiento físico, eh, hasta, bueno, hasta la meditación. ¿no? Este, pero bueno, eh, no quería dejar pasar el episodio de hoy sin responder esa pregunta porque me parecía que era, era, era vital. Nos escribe Marcelo Salazar Sensei, que dice, buenas noches Sensei Jorge, Sensei José, eh, hoy no me es posible estar en vivo, mañana escucho completo, como siempre sé que voy a aprender mucho. Muchas gracias Marcelo Sensei por estar siempre ahí, ¿eh? aunque incluso cuando no tenés tiempo. Muchas gracias. Este, bueno, Sensei, me parece que estamos llegando a, a un fin natural de este episodio. Este, les eh, eh, recuerdo que emitimos el, mañana sale el audio de este podcast. Este, sí. no, si, si, nos pueden seguir en todas las plataformas de, de, de podcast. Recuerden suscribirse a nuestro podcast este, y nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube y si no también aquí en nuestra página de Facebook. Eh, el sábado que viene emitimos a la misma hora, pero va a ser un programa diferido porque como o sea, ya dije no voy a poder estar, este, pero volvemos en vivo y en directo nuevamente el sábado posterior. Y sin más, eh, los dejo. Esto ha sido todo por hoy. Un abrazo, Sensei. Gracias por haber estado. Eh. Gracias. Adiós a todos. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Les cuento que emitimos en vivo todos los sábados a las 23 horas por la página de Facebook de Podcast Ojo y el audio lo publicamos el domingo. Si tienes ganas de participar, es muy bienvenido a dejar tus comentarios en vivo en la página de Podcast Ojo y los leeremos eh, y los comentaremos en vivo todos los sábados a las 23 horas. Como siempre, nos puedes escuchar en las plataformas de Podcast hacer con iTunes o Spotify o Google Podcast, etcétera, etcétera. Y también nos puedes escuchar en la página de mocuso.ir. Sin más, nos vemos la próxima semana.